Bueno, gracias. La verdad que fue una jornada, estoy feliz porque pudimos encontrarnos desde los diferentes espacios. Creo que también la comunidad de Jacobacci estaba muy predispuesta y se vio como que había una gran necesidad de poder hablar sobre la temática, de poder encontrarse diferentes actores y poder pensar en una sociedad que incluya a todos. Sí, sobre todo, digamos, me parece muy importante que en mi persona, o sea, poder no solo brindar la capacitación o esta jornada de construcción entre todos, sino de poder pensar qué le queda a la comunidad de Jacobacci, qué le queda, qué cosas podemos hacer en conjunto como para exigir que se cumplan los derechos y sobre todo también pensando en el ejercicio de ciudadanía de esta persona con discapacidad que hoy vive en Jacobacci, que realmente me llama mucho la atención que sean más de 200 personas con discapacidad que estén aquí, que residen en Jacobacci y que por primera vez creo que hoy pudimos sentir a las familias y pudimos poner la voz. También ponerle voz a la persona con discapacidad. ¿Qué siente cuando se encuentra en una comunidad como la de Jacobacci, donde hay muchos profesionales, muchas instituciones, pero problemáticas de hace 30 o 40 años atrás? Sí, a veces uno piensa que, en mi caso, hablar de discapacidad parece que está a diario, ¿no? Y que es como que ya superamos algunas cuestiones, pero la verdad es que hoy me encontré con que hay una gran necesidad de que se piensen en nuevos espacios y nuevas oportunidades para las personas con discapacidad, porque hay personas, muchos adultos mayores con discapacidades adquiridas que hoy tienen un montón de necesidades, con niños que están naciendo con discapacidad y que sus familias no saben cómo abordar, que hay muy pocos profesionales, que el acceso a la salud está complejo en esta zona, más en nuestra zona sur, en Río Negro, es como hay una gran falencia en cuanto a la salud. Creo que es una de las materias en las cuales nos tiene que llamar a reflexionar qué es lo que está pasando, que no hay acceso a la salud. Bueno, hoy quienes vinimos a participar, profesionales, vecinos, gente interesada por la discapacidad, se lleva las herramientas que me parece las teníamos y creo que nos estaba faltando y nos está faltando esa comunicación, articular, cuestiones que a veces nos parecen difíciles, pero que son fáciles y sencillas. Y muchas veces nos quejamos en la cocina, donde no nos tenemos que quejar, ¿no? Sí, así como vos lo dijiste, creo que tenían algunos conocimientos, creo que también el sentirse fortalecidos con que hay que trabajar en red, creo que es la mejor manera donde todos nos podamos escuchar y donde busquemos soluciones, de acá para adelante soluciones, y que el modelo social de la discapacidad hoy nos invita a replantearnos, a deconstruirnos y a poder pensar en este sujeto con discapacidad en igualdad de condiciones, ¿no? Me parece que hoy lo que todos nos llevamos son propuestas de trabajo en red, pudiendo pensar y acompañar no solo a la persona, sino también a las familias de personas con discapacidad. Bueno, ¿qué pasa cuando viene gente de otros lugares, como por ejemplo de Los Menucos, Sierra Colorada, Maquinchao, bueno, chicos de un centro de estudiantes de Comayo? Sí, realmente todos estaban como muy ávidos sobre queriendo conocer más de la temática, ¿no? Pudiendo, me parece importante también de que hay que unirse en esto, ¿no? En la línea sur, pudiéndonos todos unir y poder llevar realmente, no solo a llevar adelante los proyectos de vida que van teniendo las personas con discapacidad, sino también acompañando en la conquista de esos derechos, que no es solamente la persona, sino que es entre todos. Creo que la línea sur nuevamente se unió hoy acá en Jacobacci y salimos todos fortalecidos, y eso es lo más importante de las jornadas. Bueno, una incansable defensora de las personas con discapacidad se lleva hoy una sala llena, y esos aplausos, ¿qué significan para usted? Digo, motivan, ¿no? Y me dan, sí, sumamente emocionada. Hoy fuimos más de 120 personas. Me parece que
Yo trabajo en la exigibilidad del derecho de las personas con discapacidad y creo que hoy, más que nunca, creo y confío en que nos tenemos que unir para seguir conquistando derechos. Creo que es responsabilidad de toda la comunidad, de toda la sociedad, de que se cumplan los derechos y sobre todo de poder pensar que el protagonista no tengo que ser yo, en este caso Ivana Vargas, sino la persona con discapacidad. Muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, seguramente la puerta queda abierta, según nos decían los chicos del Consejo, a próximas capacitaciones, ¿no? Sí, la idea es poder ir pensando juntos de cómo damos respuesta después de hoy todo lo que nos llevamos, estas inquietudes de la comunidad de Jacobacci, a ver qué respuesta vamos dando y poder ir dando pasos en conjunto y ojalá que sea todo Río Negro que se anime a poder pensar en acompañar los proyectos de vida de las personas con discapacidad. Discapacidad, habitantes de Río Negro, sobre todo las personas con discapacidad que hoy están siendo invisibilizadas aún.